Esta investigación es un avance de la investigación realizada en el 2017, que consistió en hacer un estudio acerca del grado de aceptación de las energías renovables en el departamento de Usulután. El alcance en ese momento fue de 16 municipios, utilizando la metodología de investigación de campo, con un alcance de un poco más de 300 encuestas en hogares y un poco más de 100 encuestas que fueron dirigidas a empresas. De esa investigación se llegó a determinar estos gráficos que tenemos aquí de ejemplo. En los antecedentes podemos mencionar investigación 2017, que se hicieron algunas preguntas a la población, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes tipos de energías renovables se inclinaría más? Teniendo como resultado la energía solar como la más aceptada, la zona oriental, por el, digamos, la relevancia que tenemos y la pertinencia por la radiación solar, que es bastante elevada en la zona. Y también sometimos ahí a encuesta también la energía eólica, la energía geotérmica y bioenergía. Energía eólica, pues, es la que se produce a través del viento. Tenemos la energía geotérmica, la bioenergía y también otra que no se incluyó, pero que ya está siendo trabajada o al menos estudiada en El Salvador, es la energía mareomotriz, que es la producida por la fuerza de las olas del mar a través de turbinas. Esa está, digamos, iniciándose aquí en el país. También, siempre como antecedente, consultamos a la población cuánto estarían dispuestos a invertir en un sistema de energía solar. Y a nivel general, la población respondió que entre un $200 y $500, ya las empresas que también fueron encuestadas en una menor cantidad dijeron que entre 500 y 1000, y algunos dijeron que hasta de 1000 a 2000. Porque las empresas encuestadas eran pequeñas, pero también había unas medianas empresas. Esas son las cantidades que estarían dispuestos a invertir, y la que nos interesaba a nosotros era el enfoque para el hogar. Ya vamos a hacer la comparación de las entrevistas que realizamos en las empresas de instalación para que veamos la discordancia que existe ahí entre los precios, ¿verdad? Casi siempre el consumidor aspira a tener un precio de consumo, pero que por lo general la empresa o el comerciante o la industria no lo puede proporcionar. Eso es algo que tiene que ajustarse en el país. Como objetivo general de ese antecedente, investigación 2018, se propuso diseñar un modelo de software para la implementación a la medida de sistemas fotovoltaicos en hogares y empresas. Es decir, un modelo de software sería un aplicativo. Otro antecedente que tenemos como parte de la investigación en la Universidad Gerardo Barrio es se ha desarrollado en años anteriores, por ejemplo, plataformas para la integración laboral. Está RIL, se llama la investigación, y otra plataforma que fue creada recientemente también en San Miguel para la publicación de artículos científicos. Entonces, esta es otra propuesta de servicio en la web que estaría trabajada con la fuerza de investigación de la Universidad de Alto Barrios. Dos objetivos específicos, principalmente cuando hablamos del desarrollo de una plataforma o de un servicio de software, estaríamos incluyendo en el diseño tanto la base de datos como el aplicativo web. Otro objetivo sería investigar el proceso bajo la norma 5001, que es la que orientada al uso eficiente de la energía. Otro objetivo estaría orientado a investigar los componentes principales de un sistema fotovoltaico de energía, siempre enlazado a los requerimientos de la población, que nos indicaban que desconocen mucho de cuáles son los componentes que forman un sistema fotovoltaico. Y el otro objetivo es establecer datos preliminares o criterios que debe cumplir un hogar o empresa para implementar los paneles solares. Entonces ahí va la parte del marco legal
y algunos requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, de relevancia o pertinencia en cuanto al espacio físico. En cuanto al planteamiento del problema, se definió cómo, en qué medida, el diseño de un modelo de software podría convertirse en una herramienta de apoyo para las personas en la gestión y toma de decisión al momento de que necesiten o quieran implementar un sistema fotovoltaico en su hogar o en su empresa. Entonces, esa es la problemática que estamos tratando de resolver con esta investigación. Surgen las preguntas de investigación siguientes. ¿Cuál es el costo de un sistema fotovoltaico para el hogar o para una empresa? ¿Cuál sería el beneficio del uso de sistemas de energía fotovoltaico? ¿Y cuáles son los requisitos que una empresa debe cumplir o también cuáles son los requisitos que un hogar debe cumplir para ser implementado el sistema? Como marco de referencia tenemos, por ejemplo, algunas gráficas en donde se puede observar el entorno referencial. En el caso de países desarrollados, vemos aquí, por ejemplo, Alemania, que es uno de los países que más desarrollo tiene en el área de las energías renovables. Aparece también Italia, también llevando ahí la supremacía en esta industria. Tenemos España. En el caso de El Salvador, la cercanía o se podría decir el mentor que ha tenido en los últimos años en el área de energía renovable ha sido España. De hecho, como investigadores de la universidad hemos participado en algunos congresos o foros donde han venido especialistas de España a compartir experiencias acerca de las diferentes implementaciones de energía que realizan en el país. Nos decía un experto que, por ejemplo, en El Salvador el potencial mareomotriz no se ha explotado, y igual el potencial eólico. Entonces, que como que si nos hemos enfocado solo al potencial de generación energética por el sol, entonces la energía solar, pero como esto va progresivo, ¿verdad? Posiblemente después avancemos ya con estas otras energías. En este caso está el crecimiento de la producción de energía solar en el mundo, y vemos ahí cómo va en aumento, es decir, poco a poco los países van incluyendo la producción de energía solar a su producción energética, con algunos casos donde se ha dado enfrentamiento entre el avance tecnológico y las leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos es conocido el caso de que se dio el auge de la energía solar, el consumo por energía solar, y cuando el Estado observó que no se estaba ya haciendo uso adecuado de la energía eléctrica producida por la compañía, entonces trataron ya de comenzar a reducir un poquito la implementación de paneles solares, o por lo menos a que el consumo fuera mixto. Otro marco de referencia sería la presencia de equipos en hogares. La gráfica muestra los equipos más comunes, por ejemplo, el teléfono celular, televisión, plancha, refrigeradora, licuadoras. También tenemos equipos de sonido, ventiladores, videocasetera o DVD, etcétera, hasta llegar a los equipos menos comunes, al menos en El Salvador, que serían secadoras, aire acondicionado, cocina eléctrica o generadores eléctricos. Las líneas de investigación de la universidad tienen su clasificación. En este caso, la investigación ha sido determinada como una investigación básica, energía, ingeniería y tecnología. Tenemos producción, distribución, utilización racional de la energía, es decir, la investigación se marca bajo el área principal, que sería energía, y una subárea que sería energías renovables. También estamos hablando ahí de desarrollo sostenible para el país, ¿verdad? O sea, en el área de la energía renovable. Vamos a hablar hoy de la metodología implementada, cómo se trabajó. Primero, la investigación requirió determinar quiénes son los elementos que participan en esta área de la generación de energía, determinando cuatro elementos principales, que serían las empresas y hogares, o sea, los consumidores, que pueden ser empresas y hogares. También tenemos las empresas generadoras de energía y las empresas distribuidoras. Y el cuarto elemento, que es el que se está basada la investigación, que serían las empresas instaladoras.
las que proporcionan el servicio de instalación o venta de paneles solares, llegando a determinar algunas empresas que encontramos por ahí que la mayoría ofrecen sus servicios en El Salvador, con excepción de Tecnosolar, que tiene cobertura por Belice, Costa Rica y El Salvador. Las demás tienen cobertura en El Salvador. No quisimos salirnos mucho a otras empresas, pero obviamente son más las que están trabajando a nivel latinoamericano. Tenemos ahí Albatex, EPC Regional, El Salvador Sostenible, Green Tech, Ingeniería Solar, ITF y Tecnosolar. Siempre dentro de la metodología incluimos la metodología de realizar entrevistas, visitas a estas empresas para obtener información relevante que nos permitiera a nosotros después trasladar eso a un aplicativo informático. Entonces, obviamente, quienes conocen más del tema son los expertos. Ahí, por ejemplo, tenemos al ingeniero Oscar Gómez, que es representante de El Salvador Sostenible en El Salvador, atendiéndonos con la entrevista y nos proporcionó información importante. También realizamos entrevistas en Albatex, donde también nos atendió un experto en el tema. En la metodología, como les mencionaba, quizás lo que nos compartían es que la percepción que tiene la población acerca de estas tecnologías, obviamente es que están fuera del alcance, todavía no están bien desarrolladas en el país, son caras, cuánto me va a beneficiar, cuánto va a costar, son cosas que la población tiene que recibir más información. Eso es lo que estuvimos trabajando en las entrevistas. Ahora, después de haber realizado la fase de entrevistas y tener alguna información relevante y haber investigado acerca de las empresas, investigamos cuál sería la propuesta de diseño. Entonces, vemos aquí que tenemos empresas que proporcionan servicios. Otro elemento que participa en el diseño serían los costos. El otro elemento sería las ubicaciones, o sea, los hogares, empresas, un aplicativo y economía o ahorro en el consumo o en el gasto familiar, ¿verdad? Esa fue la propuesta de diseño, incluyendo todos esos elementos, y llegamos a determinar ya para el sistema informático las diferentes entidades que forman el aplicativo. Por ejemplo, determinamos que estaríamos hablando de categorías. En ese caso estamos hablando de categorías de equipos electrodomésticos. Equipos, ahí sería la información de los equipos. Luego tendríamos las empresas. Modelos, que es el módulo central del aplicativo. Y el módulo usuarios, que sería quienes estarían haciendo uso del aplicativo. Hay otros módulos complementarios, que sería, por ejemplo, el de configuración. Zonas geográficas, departamentos, municipios y el de radiación solar, donde se determina a nivel de geografía cuál es el potencial o el nivel de radiación que tiene la zona. ¿Ya? El diseño de la base de datos, de haber determinado las entidades que forman el análisis, nos pasamos al diseño de la base de datos, creando una base de datos relacional. Aquí ya comenzamos con el uso de las tecnologías utilizando MySQL, un gestor de base de datos libre, y con los datos, si ustedes observan, cada una de las tablas tiene la información que corresponde. Entonces, de ahí pasamos al diseño del front end del aplicativo, que sería la parte visual, el atractivo, digamos, del sitio informativo al que llegarían los usuarios. Obviamente, aquí estamos hablando de un aplicativo, una aplicación web, que funciona a través de un dominio web. Entonces, son algunas capturas del diseño que hemos trabajado. La idea inicial fue trabajar el mínimo de opciones, pero que dejaran información relevante. Por ejemplo, acerca de energías renovables, sería una opción principal que va a llevar a conocer cada una de las energías
y ahí se estaría cubriendo el objetivo de socializar o informar a la población acerca de estas energías en un sitio que estaría con acceso público. Luego tendríamos cómo ahorrar energía, que iría la parte de los expertos, más bien dicho, o sea, todo lo que nos dijeron los expertos, algunos tips, los vamos a trasladar a una parte informativa para que la población pueda ahí observar y aprender. Y tenemos el módulo central, que sería consumo de energía, que en ese caso sería redirigido el usuario ya para la parte que estaríamos hablando de el sistema web, porque en este caso lo hemos planteado de la misma forma estándar que trabaja los aplicativos, teniendo un front-end y teniendo un back-end o un sistema donde usted puede accesar a través de un registro de usuario. Aquí, por ejemplo, un usuario que no esté registrado, de hecho, puede participar haciendo comentarios en el sitio. Se ha proporcionado un formulario para establecer contacto y para registro. Una vez tenga registro el usuario, puede realizar un inicio de sesión donde ya se llega a un servicio en la web. Ahí estaríamos hablando de propiamente del servicio, ya no solo informativo, sino que aquí se tendría acceso al panel de administración, donde ya se podrá generar los modelos acerca del consumo de energía. Aquí, por ejemplo, vemos un diseño propuesto para los formularios. Ahí está la captura de los datos. En este caso es un formulario de los equipos, donde el administrador va a poder agregar. Esto se estaba viendo la pertinencia de si los usuarios pues, también pueden agregar equipos o electrodomésticos para que la base de datos vaya creciendo. Y en este caso, el llenado masivo de los datos es algo muy importante, porque de hecho la mayoría de sistemas en línea, la mayoría de aplicativos en la web, la relevancia se lo dan los datos, es decir, lo que está en la base de datos. Si el sistema no tiene nada, solo es una estructura vacía que no va a proporcionar ninguna información. Entonces, esta es la propuesta de formularios y tiene ahí un mecanismo de, ya utilizando de tecnología de programación de Ajax, para que el llenado sea automático y al mismo tiempo que el usuario rellene una información de un equipo, pueda también desplegarlo en la consulta. Aquí tenemos, por ejemplo, la pantalla de ejemplo de consulta, donde se podrá ver en formato Maya, que es el formato estándar que se tiene en el desarrollo web, en formato de cuadrícula, ahí donde pueden verse los datos, con las utilidades también ahí, dependiendo de las opciones del usuario y de los permisos asignados, va a poder eliminar, agregar o modificar un elemento. Este sería el diseño de modelo consumo total. En este caso, ustedes ven, tienen las opciones para agregar equipos, agregar nuevas empresas, imprimir un modelo, ya crear un nuevo equipo o guardar un modelo. En este caso, se estaría viendo el formato, y en este caso ya sería el formato de reporte, es decir, genera un modelo, agrega los equipos que hay en su hogar, especifica las cantidades, el sistema estaría proporcionando ahí la potencia, se especifican las horas por día, se calculan las horas al mes, y en base ahí al, obviamente ya son fórmulas que ya van en el código de programación, se calcula el total consumo, luego ese sería como un total por equipo, luego serían los subtotales y al final un total. Ese sería un formato de reporte, sería lo que estaría guardando el usuario, o que también podría estar haciendo uso de la empresa instaladora, que también puede registrarse en la plataforma. Bien, vamos rápidamente con las conclusiones. Eso es parte del diseño del aplicativo. Ahora, en las conclusiones, tenemos ahí que, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes que mencionan las personas es cuánto van a ahorrar. Es decir, les interesa saber cuánto van a ahorrar, cuánto les va a costar, cuál es la duración de los paneles y cuál es la garantía. ¿Ya? Entonces, obviamente el problema es que esa información generalmente no pueden encontrarla así rápidamente, sino que tienen que hacer uso de proveedores. Es un servicio que hay que pagarle a las empresas y eso ya lleva un costo. Entonces, el aplicativo lleva principalmente esa finalidad de proporcionar una forma gratuita de saber todos esos detalles
y que la población pueda conocerlo antes de decidir invertir o gastar en ese servicio. Otro aspecto importante es que se debe considerar que en El Salvador estas empresas estén certificadas. Mostramos una lista pequeña de empresas porque obviamente son las pocas que han logrado certificarse en El Salvador. Y a la hora de hacer uso de estos servicios, se tiene que verificar que esa empresa pueda proporcionar ese soporte, ¿verdad? Tiene que estar validada y que tienen esa licencia para realizar instalación. Otro elemento que se debe tener en cuenta es la normativa UPR, que regula el uso de esta tecnología y la cual indica específicamente que las personas o las empresas pueden contratar estos servicios para consumo propio. Es decir, cae en ilegalidad si el usuario quiere implementar como una mini planta de generación de energía y ya decir que va a vender el servicio energético. Entonces eso no se puede, siempre tiene que ser para consumo propio de una empresa o de un hogar. Esto ya está en la ley UPR. Luego tenemos otra conclusión, que los usuarios necesitan de modelos de software que sean fácil uso, lo que les mencionaba, y que permitan estimar la cantidad de paneles solares y el costo total. Detalles que no los puede proporcionar o no los puede encontrar el usuario en ningún libro y en ningún otro lugar más que solo en un servicio así como un aplicativo que se está creando o pagando por ello. O sea, hay que pagarle a la empresa para que le haga el estudio. Recomendaciones, aquí vamos a hablar de algunos detalles que recomendamos como equipo investigador. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos se pueden colocar tanto en la parte superior de un hogar o edificio como sobre soporte. Es decir, los lugares más idóneos para instalar los paneles solares son los techos, la primera recomendación. Después de eso va un espacio abierto que se tenga donde hay cobertura solar, pero tiene que ser a través de soportes en el suelo. Es decir, no es muy recomendable hacer el tendido a nivel de superficie, ¿verdad? Para realizar una instalación de un sistema fotovoltaico es importante saber perfectamente cuál es el consumo de energía. O sea, ¿qué hay que hacer? Algunas de estas empresas nos mencionaban que recomiendan al usuario revisar el consumo de los últimos 10 meses. O sea, hay que revisar con el recibo o la factura de luz, ¿verdad? Porque se tiene que tener una certeza de cuánto es el promedio de consumo. Porque si no, en este caso llevaría una inversión que puede ser de un sistema que no tenga mucha capacidad para el hogar o para la empresa, o en todo caso que se invierta en un sistema mucho más robusto, que sea en exceso. Y les he mencionado hace un rato que no podemos venderlo. Entonces, si una empresa invierte en exceso por un sistema que produzca más energía de la que puede consumir, simplemente esa energía va a estar en el circuito cerrado regresando a la red pública y no puede rentabilizar ese consumo, ¿verdad? Por último, les mencionamos aquí que al instalar un sistema con paneles solares, es recomendable mantener ahí comunicación con el proveedor de energía. Principalmente porque se tiene que realizar el seguimiento. El sistema brindará energía extra para alimentar ciertos equipos electrodomésticos. Se debe concientizar a la población para que incluya en su vida cotidiana las buenas prácticas. Esta recomendación es la que estamos tratando de desarrollar ahí al crear una sección informativa acerca del ahorro energético y acerca también de cuáles son las energías renovables y cómo se van desarrollando en El Salvador. Entonces, en el orden que van creciendo en El Salvador, les mencionaba energía solar, ya están dándose los casos, creo que en segundo lugar vamos con la energía eólica, la del viento, y está por ahí previsto que se comience a desarrollar la energía mareomotriz, ¿verdad? Y la energía geotérmica también está desarrollada en algunas zonas del país, pero son zonas limitadas.